Samadhi es una antigua palabra en sánscrito para la cual no existe equivalente moderno. De allí que sea un desafío fundamental realizar una película acerca de Samadhi. Samadhi apunta a algo que no se puede transmitir al nivel de la mente. Esta película es una simple manifestación externa de mi propio viaje interior. La intención no es enseñarte sobre Samadhi o proveer información para tu mente, pero te inspirará directamente a descubrir tu verdadera naturaleza. Samadhi es relevante ahora más que nunca. Nos encontramos en un momento de la historia en el que no solo hemos olvidado Samadhi, sino que también hemos olvidado lo que se nos olvidó. Este olvido es Maya, la ilusión del yo. Como seres humanos, la mayoría de nosotros vivimos inmersos en nuestra vida cotidiana, con una mínima idea de quiénes somos, por qué estamos aquí o a dónde vamos. La mayoría de nosotros no hemos descubierto nuestro verdadero ser, el alma o lo que el Buda llamó anatta, aquello que está más allá del nombre y de la forma, más allá del pensamiento. Como resultado, creemos que somos estos cuerpos limitados. Vivimos con el miedo, ya sea consciente o inconsciente, de que la estructura limitada del yo con la que estamos identificados morirá. En el mundo de hoy, la gran mayoría de las personas que se dedican a prácticas religiosas o espirituales, como el yoga, la oración, la meditación, el canto o cualquier tipo de ritual, están practicando técnicas que están condicionadas, lo que significa que son solo parte de la construcción del ego. La búsqueda y la actividad no es el problema. El problema es pensar que han encontrado la respuesta en alguna forma externa. La espiritualidad, en su forma más común, no es diferente al pensamiento patológico que está presente en todas partes. Se trata de una agitación adicional de la mente, más que a seres humanos que seres humanos. La construcción del ego quiere más dinero, más poder, más amor, más de todo. Los que están en el llamado sendero espiritual desean ser más espirituales, más despiertos, más ecuánimes, más pacíficos, más iluminados. El peligro para ti de ver esta película es que tu mente va a querer adquirir samadhi. Incluso, aún más peligroso es que tu mente piense que ha adquirido Samadhi. Siempre hay un deseo de alcanzar algo que puedes estar seguro de que es la construcción del ego trabajando. Samadhi no se trata de alcanzar o agregar algo a ti mismo. Comprender Samadhi es aprender a morir antes de morir. Thank you.
La vida y la muerte son como el yin y el yang, un continuo inseparable, desplegándose sin fin, sin principio ni final. Cuando rechazamos la muerte, también rechazamos la vida. Cuando experimentas directamente la verdad de quién eres, se pierde el miedo a la vida o a la muerte. Se nos dice quiénes somos por nuestra sociedad y nuestra cultura, y al mismo tiempo somos esclavos del profundo inconsciente, de anhelos y aversiones biológicas que gobiernan nuestras elecciones. La construcción del ego no es nada más que el impulso a repetir. Es simplemente el camino que la energía tomó una vez y la tendencia de esta energía para tomar este camino de nuevo, sin importar si es positivo o negativo para el organismo. Hay interminables niveles de la memoria o de la mente, espirales dentro de espirales. Cuando tu conciencia se identifica con esta mente o con la construcción del ego, te ata al condicionamiento social, a lo que se podría llamar la Matrix. Hay aspectos del ego de los cuales podemos estar conscientes, pero el inconsciente, el cableado arcaico, los temores existenciales primarios, son en realidad los que están conduciendo toda la maquinaria. Un sinfín de patrones de aferramiento hacia el placer y la evitación del dolor que se subliman en conductas patológicas. Nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestras creencias, nuestros propios pensamientos y toda nuestra forma de vida. Al igual que el ganado, la mayoría de los seres humanos viven y mueren en subyugación pasiva, alimentando con sus vidas la Matrix. Vivimos vidas encerrados en patrones estrechos. Vidas a menudo llenas de gran sufrimiento y nunca se nos ocurre que realmente podemos llegar a ser libres. Es posible dejar de lado la vida que hemos heredado del pasado para vivir la que está esperando salir a través del mundo interior. Todos hemos nacido en este mundo con estructuras biológicas condicionadas, pero sin autoconciencia. A menudo, al ver a los ojos de un niño pequeño, no hay rastro de sí mismo, solo un vacío luminoso. La persona en la que uno crece es una máscara usada sobre la conciencia. Shakespeare dijo: "Todo el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres meros actores". En un individuo despierto, la conciencia brilla a través de la personalidad, a través de la máscara. Cuando estás despierto, no te identificas con tu personaje. No te crees que eres la máscara que llevas puesta. Pero tampoco renuncias a jugar un papel.
Cuando estamos identificados con nuestro personaje, nuestra persona, esto es Maya, la ilusión del yo. Samadhi es despertar del sueño del personaje que interpretas en la vida. Dos mil cuatrocientos años después de que Platón escribió La República, la humanidad todavía está buscando un camino para salir de la caverna de Platón. De hecho, podemos estar más atrapados por las ilusiones que nunca. Platón hizo que Sócrates describa un grupo de personas que vivían encadenados en una cueva toda su vida, frente a una pared en blanco. Todo lo que podían ver eran las sombras proyectadas en la pared por las cosas que pasaban delante de un fuego que estaba detrás de ellos. Este espectáculo de marionetas se convirtió en su mundo. Según Sócrates, las sombras eran lo más cercano a la realidad que los prisioneros podrían alguna vez percibir como real. Incluso después de ser informados sobre el mundo exterior, continuaron creyendo que las sombras eran todo lo que existía. Incluso si sospechaban que había algo más, no estaban dispuestos a dejar lo que les era conocido. La humanidad de hoy es como la gente que solo ha visto las sombras en la pared de la cueva. Las sombras son análogas a nuestros pensamientos. El mundo del pensamiento es el único mundo que conocemos. Pero hay otro mundo que está más allá del pensamiento, más allá de la mente dualista. ¿Estás dispuesto a dejar la cueva, a dejar todo lo que has conocido para descubrir la verdad de quién eres? Para experimentar Samadhi es necesario desviar la atención de las sombras, fuera de los pensamientos, hacia la luz. Cuando una persona solo está acostumbrada a la oscuridad, debe acostumbrarse gradualmente a la luz. Al igual que aclimatarse a cualquier nuevo paradigma, se necesita tiempo y esfuerzo, y voluntad para explorar lo nuevo, así como soltar lo viejo. La mente se puede comparar a una trampa para la conciencia, un laberinto o una prisión. No es que estás en prisión, eres la prisión. La prisión es una ilusión. Si estás identificado con un yo ilusorio, entonces estás dormido. Una vez que eres consciente de la prisión, inicias la pelea para salir de la ilusión. Entonces estás tratando la ilusión como si fuera real y todavía permaneces dormido. Excepto que ahora el sueño se convierte en pesadilla. Estarás persiguiendo y corriendo en las sombras para siempre. Samadhi es el despertar del sueño del yo separado o de la construcción egoica. Samadhi es el despertar de la identificación con la prisión a la cual llamo yo. Nunca puedes ser realmente libre
porque donde quiera que vayas, tu prisión está ahí. El despertar no se trata de deshacerse de la mente o de la Matrix, sino que cuando no estás identificado con ella, entonces puedes experimentar el juego de la vida con mayor plenitud, disfrutando del espectáculo como es, sin miedo o deseo. En las enseñanzas antiguas, esto fue llamado el juego divino de Leila, el juego de jugar en dualidad. La conciencia humana es un continuo. En un extremo, los humanos se identifican con el yo material. En el otro extremo está Samadhi, la cesación del yo. Cada paso que damos en el continuo hacia Samadhi trae menos sufrimiento. Menos sufrimiento no significa que la vida esté libre de dolor. Samadhi va más allá de la dualidad del dolor y el placer. Lo que significa es que hay menos mente, hay menos yo generando resistencia a lo que sucede. Y esta resistencia es lo que genera el sufrimiento. Concebir Samadhi incluso una vez permite ver lo que está al otro extremo del continuo. Ver que hay algo más que el mundo material y el interés propio. Cuando hay una cesación real de la estructura del yo, en Samadhi no hay pensamiento egoico. No hay yo, no hay dualidad. Aunque todavía existe lo que soy, anatta o la ausencia del yo. En ese vacío es el amanecer del prajna o la sabiduría. La comprensión de que el yo inmanente está más allá del juego de la dualidad, más allá de todo el continuo. El yo inmanente es eterno, inmutable, siempre ahora. La iluminación es la fusión de la espiral primordial, el siempre cambiante mundo manifestado o el loto en el que el tiempo se despliega con tu ser eterno. Tu cableado interior crece como una flor desplegándose eternamente a medida que se desidentifica con el yo, convirtiéndose en un puente viviente entre el mundo del tiempo y el eterno. Simplemente darse cuenta de que el yo inmanente es solo el comienzo del camino propio. La mayoría de los seres humanos tendrán que experimentar y perder Samadhi innumerables veces en la meditación antes de ser capaces de integrarlo en otras facetas de su vida. No es inusual tener profundas percepciones sobre la naturaleza de tu ser durante la meditación o búsqueda personal, solo para encontrarte una vez más cayendo de nuevo en los patrones antiguos, olvidando la verdad de quién eres. Para llevar la quietud o vacío a cada faceta de la vida, a cada faceta de uno mismo, debemos ser ese vacío bailando como todas las cosas. La quietud no es algo separado del movimiento. No es opuesta al movimiento. En Samadhi se reconoce a la quietud como idéntica al movimiento y a la forma como idéntica al vacío.
Esto no tiene sentido para la mente, porque en la mente está el surgimiento de la dualidad. René Descartes, el padre de la filosofía occidental, es famoso por el dicho: pienso, luego existo. Ninguna otra frase encapsula más claramente la caída de la civilización y la identificación total con las sombras en la pared de la cueva. El error de Descartes, al igual que el error de casi todos los seres humanos, fue la equiparación del ser fundamental con el pensar. Al comienzo de su tratado más famoso, Descartes escribió que casi todo puede ser puesto en duda. Se puede dudar de los sentidos e incluso de los pensamientos. Del mismo modo, en el Kalama Sutra, Buda dijo que para determinar la verdad, uno debe dudar de todas las tradiciones, escrituras, enseñanzas y de todo el contenido de la mente y los sentidos. Ambos hombres comenzaron con gran escepticismo, pero la diferencia fue que Descartes dejó de buscar en el nivel del pensamiento, mientras Buda fue más profundo, penetró más allá de los niveles profundos de la mente. Tal vez si Descartes hubiera ido más allá de su mente pensante, habría descubierto su verdadera naturaleza y los niveles de conciencia en Occidente serían muy diferentes hoy. En cambio, Descartes describió la posibilidad de un demonio maligno que podría estar manteniéndonos bajo un velo de ilusión. Descartes no reconoció a este demonio maligno por lo que era. Como en la película Matrix, todos podríamos estar enganchados a algún programa elaborado, alimentándonos mientras soñamos un mundo ilusorio. En la película, los seres humanos viven sus vidas en la Matrix, mientras que en otro nivel, no son más que las baterías alimentando con su fuerza vital a las máquinas que utilizan su energía para sus propios planes. Siempre quiere culpar a todo lo que está fuera de sí mismos por el estado del mundo o por su propia infelicidad. Se trate de una persona, un grupo particular o un país, una religión o algún tipo de control Illuminati como el demonio maligno de Descartes o las máquinas centinelas de la Matrix. Irónicamente, el demonio que Descartes imaginaba era precisamente por lo que él mismo se definía. Cuando concibes Samadhi, se hace claro que hay un controlador, hay una máquina y un demonio maligno succionando tu vida día tras día. La máquina eres tú. Tu estructura del yo se compone de muchos pequeños subprogramas condicionados o pequeños patrones. Un pequeño jefe que anhela comida, otro anhela dinero, otro estatus, posición, poder, sexo, intimidad. Otro quiere conciencia o atención de parte de otros. Los deseos son literalmente infinitos y pueden nunca estar satisfechos. Utilizamos gran parte de nuestro tiempo y energía decorando nuestras prisiones.
sucumbiendo a las presiones para mejorar nuestras máscaras y alimentar los pequeños jefes, haciéndolos más poderosos. Al igual que los drogadictos, cuanto más tratamos de satisfacer los pequeños jefes, más terminamos anhelando. El camino hacia la libertad no es la superación personal o de alguna manera satisfacer los planes del yo, es la completa caída de los planes del yo. Algunas personas temen que despertar su verdadera naturaleza significará que pierdan su individualidad y el disfrute de la vida. En realidad, lo contrario es cierto. La única individuación del alma solo puede expresarse cuando el yo condicionado es superado. Debido a que nos quedamos dormidos en la Matrix, la mayoría de nosotros nunca va a descubrir lo que el alma realmente quiere expresar. El camino hacia Samadhi implica meditación, que es tanto observar el yo condicionado, lo que cambia, y develar tu verdadera naturaleza, lo que no cambia. Cuando llegas a tu punto cero, la fuente de tu ser, entonces esperas instrucciones adicionales sin insistir en cómo tu mundo exterior tiene que cambiar, haciéndose no por la propia voluntad, sino por una voluntad superior. Si la mente solo trata de cambiar el mundo exterior para ajustarlo a una idea de lo que piensa que debe ser, es como tratar de cambiar la imagen de un espejo mediante la manipulación del reflejo. Para hacer que la imagen en un espejo te sonría, obviamente no puedes manipular el reflejo. Tienes que darte cuenta de que eres la fuente auténtica del reflejo. Una vez que te das cuenta del auténtico ser, entenderás que nada en el exterior debe o necesita ser cambiado. Lo que cambia es el consciente inteligente, energía interior o prana que se libera de los patrones condicionados y se hace disponible para que sea dirigida por el alma. Solo puedes tomar conciencia del propósito del alma cuando eres capaz de ver al yo condicionado y sus interminables búsquedas y dejarlas ir. En la mitología griega se decía que los dioses condenaron a Sísifo a repetir una tarea sin sentido por toda la eternidad. Su tarea era empujar sin cesar una roca a la cima de una montaña, solo para luego rodarla hacia abajo de nuevo. El existencialista francés y ganador de premio Nobel, Albert Camus, vio la situación de Sísifo como metáfora de la humanidad. Él hizo la pregunta: ¿cómo podemos encontrar significado en esta existencia absurda? Como humanos, estamos trabajando interminablemente, construyendo un mañana que nunca llegará, y entonces morimos. Si realmente nos damos cuenta de esta verdad, entonces nos volveremos locos al identificarnos con nuestras personas egoicas, o despertaremos y seremos libres. Nunca podremos tener éxito en la lucha exterior,
porque es solo un reflejo de nuestro mundo interior. Como la broma cósmica, el absurdo de la situación se hace evidente cuando hay un completo y absoluto fracaso del yo egoico intentando despertar a través de sus búsquedas inútiles. En el Zen hay un dicho: antes de la iluminación, cortar leña, acarrear agua. Después de la iluminación, cortar leña, acarrear agua. Antes de la iluminación, hay que rodar el balón hasta la colina. Después de la iluminación, uno debe también rodar el balón hasta la colina. ¿Qué ha cambiado? La resistencia interna a lo que es. La lucha ha terminado. O mejor aún, el que lucha se ha dado cuenta de que todo es solo ilusión. La voluntad individual o la mente individual y la voluntad divina o la mente superior están alineadas. Samadhi es fundamentalmente el término de toda resistencia interna, a todos los fenómenos cambiantes, sin excepción. El que es capaz de alcanzar la paz interior, independientemente de las circunstancias, ha alcanzado verdadero Samadhi. Dejas caer la resistencia no porque condones una cosa u otra, sino para que tu libertad interior no dependa de lo externo. Es importante señalar que cuando aceptamos la realidad tal como es, no significa necesariamente que dejemos de tomar acción en el mundo o nos convirtamos en meditadores pacifistas. En realidad, lo contrario puede ser cierto. Cuando somos libres de actuar sin ser impulsados por motivos inconscientes, entonces es posible actuar alineados con el Tao, con toda la fuerza de nuestra energía interior apoyándonos. Muchos argumentarán que con el fin de cambiar el mundo y traer paz, necesitamos pelear con más fuerza contra los enemigos que percibimos. Pelear por la paz es como gritar por lograr el silencio. Solo crea más de lo que no se desea. En estos días hay guerra en contra de todo. Guerra contra el terrorismo, guerra contra la enfermedad, guerra contra el hambre. Cada guerra es en realidad una guerra contra nosotros mismos. Esta pelea es parte de un engaño colectivo. Decimos que queremos la paz, pero continuamos eligiendo líderes que participan en la guerra. Nos mentimos a nosotros mismos diciendo que estamos a favor de los derechos humanos, pero seguimos comprando productos fabricados en talleres de explotación. Decimos que queremos aire limpio, pero continuamos contaminándolo. Queremos que la ciencia nos cure del cáncer, pero no cambiamos nuestros comportamientos y hábitos autodestructivos que nos hacen más propensos a estar enfermos. Nos engañamos a nosotros mismos promoviendo una vida mejor, y no queremos ver nuestras partes ocultas que están tolerando el sufrimiento y la muerte. La creencia de que podemos ganar una guerra contra el cáncer, el hambre, el terror o cualquier enemigo que fue creado por nuestro propio pensamiento y comportamiento, en realidad nos permite continuar engañándonos a nosotros mismos acerca de que no tenemos que cambiar la forma en que operamos en este planeta. El mundo interior es donde se debe realizar la revolución en primer lugar. Solo cuando podamos sentir directamente la espiral de vida dentro, el mundo exterior entrará en alineación con el Tao.
Hasta entonces, todo lo que hacemos se sumará al caos ya creado por la mente. La guerra y la paz surgen juntas en una danza interminable. Son un continuo. Una mitad no puede existir sin la otra. Así como la luz no puede existir sin la oscuridad, y arriba no puede existir sin abajo. El mundo parece querer luz sin oscuridad, plenitud sin vacío, felicidad sin tristeza. Cuanto más se involucra la mente, más se fragmenta el mundo. Cada solución que viene de la mente egoica es impulsada por la idea que hay un problema, y la solución se convierte en un problema aún mayor de lo que estaba tratándose de resolver. Lo que resistes, persiste. La ingenuidad humana crea nuevos antibióticos solo para encontrar que la naturaleza, más astuta, crea bacterias más fuertes. A pesar de nuestros mejores esfuerzos en la lucha en curso, la prevalencia del cáncer está aumentando. El número de personas hambrientas en el mundo crece de manera constante. El número de ataques terroristas en el mundo continúa aumentando. ¿Qué pasa con nuestro enfoque? Al igual que el aprendiz del hechicero, del poema de Goethe, nos hemos apoderado de un gran poder, pero no tenemos la sabiduría para hacer uso correcto de él. El problema es que no entendemos la herramienta que estamos utilizando. No entendemos la mente humana, su rol y su propósito. La crisis nace de la limitada forma condicionada en que pensamos, de la forma en que nos sentimos y experimentamos la vida. Nuestro racionalismo nos ha robado nuestra capacidad de reconocer y experimentar la sabiduría de muchas culturas antiguas. Nuestro pensamiento egoico nos ha robado la capacidad de sentir la profundidad y el sagrado significado de la vida, la luminosidad de la vida y de alcanzar niveles completamente diferentes de conciencia que ahora están casi perdidos para la humanidad. En la antigua tradición egipcia, netters eran formas arquetípicas cuyas características podrían ser incorporadas por aquellos que purificaban cuerpos físicos y espirituales, de tal manera que eran aptos para albergar las conciencias superiores. El netter original o el principio divino de esta sabiduría era conocido como Thoth o Tehuti, a menudo representado como un escriba con la cabeza de un pájaro o ibis, y representaba el origen de todo conocimiento y sabiduría. Thoth podría ser descrito como el principio cósmico de pensar o de pensamiento. Thoth nos dio el lenguaje, los conceptos, la escritura, las matemáticas y todas las artes y manifestaciones de la mente. Solo aquellos que habían pasado por un entrenamiento especial se les permitía acceder al conocimiento sagrado de Thoth. El libro de Thoth no es un libro físico, es la sabiduría de lo akáshico, del reino etérico.
La leyenda dice que el conocimiento de Thoth estaba profundamente escondido en un lugar secreto dentro de cada ser humano y estaba protegido por una serpiente de oro. El mito arquetípico perenne de la serpiente o dragón que guarda un tesoro es aquel que impregna muchas culturas y ha sido llamado por nombres como Kundalini, Shakti, Chi, Espíritu Santo y energía interior. La serpiente de oro es el constructo egoico que está ligado a las energías interiores, y hasta que sea dominada y superada, el alma nunca será capaz de alcanzar la verdadera sabiduría. Se decía que el libro de Thoth no traía más que sufrimiento a cualquier persona que lo leyera. Aunque encontraran los secretos de los dioses y todo lo que está escondido dentro de las estrellas. Lo que debe entenderse es que el libro trae sufrimiento a cualquier persona que lo lea, a cualquier ego que intente controlarlo. En la tradición egipcia, el despertar de la conciencia fue representado por Osiris. Sin el despertar de esta conciencia, cualquier conocimiento o entendimiento obtenido por el ser limitado será peligroso si está desconectado de la sabiduría superior. El ojo de Horus tenía que estar abierto. El significado esotérico que encontramos aquí es similar a la historia más conocida como la caída del Jardín del Edén. El libro de Thoth se compara al libro del conocimiento del bien y el mal, del cuyo fruto Adán y Eva fueron tentados a comer. La humanidad, por supuesto, ya ha comido del fruto prohibido, ya abrió el libro de Thoth y ha sido expulsada del jardín. La serpiente es una metáfora de la espiral primordial que se extiende desde el microcosmos hasta el macrocosmos. Hoy la serpiente está viviendo en ti. Es la mente egoica expresada como el mundo manifestado. Nunca hemos tenido acceso a tanto conocimiento. Hemos profundizado en el mundo material, incluso hasta encontrar la llamada partícula de Dios. Pero nunca hemos estado más limitados, más ignorantes de lo que somos. Y no entendemos el mecanismo por el cual creamos el sufrimiento. Nuestra forma de pensar ha creado el mundo tal como es ahora. Siempre que etiquetamos algo como bueno o malo, o creamos preferencia en nuestra mente, es debido al control que toman las estructuras egoicas o intereses propios. La solución no es luchar por la paz o conquistar la naturaleza, sino simplemente reconocer la verdad. Que la existencia misma de la construcción egoica crea la dualidad. Una división entre el yo y el otro, lo mío y lo tuyo, el hombre y la naturaleza, interior y exterior. El ego es violencia. Requiere una barrera, un límite del otro para ser. Sin ego no hay guerra contra nada.
No hay arrogancia o excesos a nuestra naturaleza para crear beneficios. Estas crisis externas en nuestro mundo reflejan una crisis interna grave. No sabemos quiénes somos. Estamos completamente identificados con nuestras identidades egoicas, consumidas por los miedos y separados de nuestra verdadera naturaleza. Razas, religiones, países, afiliaciones políticas, cualquier grupo al que pertenecemos, todos ellos solo refuerzan nuestras identidades egoicas. Casi todos los grupos que existen en el planeta hoy quieren reclamar su perspectiva como verdadera y correcta, al igual que como lo hacemos en forma individual. Al reclamar la verdad como propia, el grupo perpetúa su propia existencia, de la misma manera que la estructura del yo o del uno mismo se define con. Ahora, más que nunca, diferentes realidades y sistemas de creencia polarizados coexisten en la Tierra. Es posible que diferentes personas experimenten pensamientos y reacciones emocionales completamente distintas ante los mismos fenómenos externos. De la misma manera, el samsara y el nirvana, el cielo y el infierno, son dos dimensiones diferentes que ocupan el mismo mundo. Un evento que puede parecer apocalíptico para una persona podría ser visto como una bendición para otro. Así que lo que se está haciendo evidente es que las circunstancias externas no tienen que afectar su mundo interior de ninguna manera. Concebir samadhi es convertirse en una rueda autopropulsada para hacerse autónomo, un universo dentro de uno mismo. Su experiencia de vida no depende del cambio de los fenómenos. Una analogía puede hacerse con el cubo de Metatrón. Metatrón se menciona en varios textos antiguos, cristianos, islámicos y judíos. Es el arquetipo relacionado con el egipcio Nether Thoth, así como Hermes Trismegisto de Grecia. Metatrón está íntimamente conectado con el tetragramatón. El tetragramatón es el patrón geométrico fundamental, la plantilla o emanación primordial de la realidad física, que ha sido llamada la palabra de Dios o Logos. Aquí vemos una representación bidimensional de la figura, pero si nos fijamos de cierta manera, se ve un cubo en 3D. Cuando ves el cubo, nada ha cambiado en la figura, pero tu mente ha añadido una nueva dimensión a tu visión. La dimensionalidad o la perspectiva de uno es simplemente una cuestión de habituarse a una nueva forma de percibir el mundo. Al concebir samadhi, nos liberamos de la perspectiva. Somos libres para crear nuevas perspectivas, porque no hay un ser autoinvertido o apegado a nuestro punto de vista particular. Las mentes más grandes de la historia humana han señalado a menudo niveles del pensamiento más allá de la estructura limitada de uno mismo. Einstein dijo: "El verdadero valor del ser humano está determinado principalmente por la medida y el sentido en que ha logrado la liberación del yo". Entonces, no es que el pensamiento y la existencia del mismo sea malo. El pensamiento es una maravillosa herramienta cuando la mente está al servicio del corazón. En Vedanta se dice que la mente es buena sirviente, pero mala maestra. El ego perpetuamente filtra la realidad a través del lenguaje y las etiquetas, y está constantemente juzgando, prefiriendo una cosa sobre la otra. Cuando la mente y los sentidos se vuelven maestros,
crean un sufrimiento interminable, necesidad y aversión interminables, encerrándonos en la matriz del pensamiento. Si quieres concebir samadhi, no juzgues tus pensamientos como buenos o malos, sino que descubre quién eres antes del pensamiento, antes de los sentidos. Cuando se sueltan todas las etiquetas, es posible ver las cosas como son. En el momento en que se le dice a un niño lo que es un pájaro, si cree lo que le dicen, nunca volverá a ver un pájaro. Solo verán sus pensamientos. La mayoría de las personas piensan que son libres, conscientes y despiertas. Si crees que ya estás despierto, ¿por qué harías el difícil trabajo de conseguir lo que ya tienes? Antes de que sea posible despertar, es necesario aceptar que estás dormido, viviendo en la Matrix. Examina tu vida honestamente, sin mentirte a ti mismo. ¿Eres capaz de detener tus patrones robóticos de una vida repetitiva si quieres? ¿Puedes dejar de buscar placer y de evitar el dolor? ¿Eres adicto a ciertos alimentos, actividades o pasatiempos? ¿Estás constantemente juzgando, culpando, criticándote a ti mismo y a los demás? ¿Tu mente busca incesantemente estímulos? ¿O está completamente satisfecha solo estando en silencio? ¿Reaccionas ante lo que las personas piensan de ti? ¿Estás buscando aprobación o refuerzo positivo? ¿De alguna manera saboteas las situaciones en tu vida? La mayoría de la gente experimentará sus vidas de la misma manera hoy como lo harán mañana, y un año a partir de ahora, y dentro de 10 años. Cuando empiezas a observar tu naturaleza de robot, te vuelves más despierto. Comienzas a reconocer la profundidad del problema. Estás completa y totalmente dormido, perdido en un sueño. Como los habitantes de la cueva de Platón, la mayoría de los que oyen esta verdad no estarán dispuestos o serán capaces de cambiar sus vidas porque están atados a sus patrones familiares. Hacemos grandes esfuerzos justificando nuestros patrones, enterrando nuestras cabezas en la arena en lugar de enfrentarnos a la verdad. Queremos nuestros salvadores, pero no estamos dispuestos a ponernos en la cruz nosotros mismos. ¿Qué estás dispuesto a pagar para ser libre? Darte cuenta de que si cambias tu mundo interior, debes estar preparado para cambiar la vida exterior. La vieja estructura y tu identidad vieja deben convertirse en el suelo muerto del cual surge un nuevo crecimiento. El primer paso para despertar es darnos cuenta de que estamos identificados con la matriz de la mente humana, con la máscara. Algo dentro nuestro debe oír esta verdad y ser despertado del sueño. Hay una parte de ti, algo eterno, que siempre ha sabido la verdad. La matriz de la mente nos distrae,
nos entretiene, nos mantiene interminablemente haciendo, consumiendo, persiguiendo, en un ciclo de ansias y adversión con formas constantemente cambiantes, nos mantiene alejados del florecimiento de nuestra conciencia, de nuestra evolución, que por derecho de nacimiento es Samadhi. El pensamiento patológico es lo que se hace pasar por vida normal. Tu esencia divina se ha esclavizado, identificada con la limitada estructura del yo. La gran sabiduría, la verdad de quién eres, está enterrada en lo más profundo de tu ser. Krishnamurti dijo: "No es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma". La identificación con la mente egoica es la enfermedad, y Samadhi es la cura. Santos, sabios y seres despiertos a lo largo de la historia han obtenido la sabiduría en el sacrificio de su propio ser. ¿Cómo es posible encontrar el verdadero yo? Cuando miramos más allá del velo de Maya y dejamos ir el yo ilusorio, ¿qué queda? La verdad esencial no tiene palabras, es silencio dentro de silencio. Pirk Abbott. Los grandes maestros espirituales del mundo, desde la antigüedad a los tiempos modernos, han compartido la visión de que la verdad más profunda de nuestro ser no es propiedad de una religión particular o tradición espiritual, pero se puede encontrar en el corazón de cada persona. El poeta Rumi dijo: "¿Dónde está esa luna que nunca se alza o se pone? ¿Dónde está el alma que no está ni con nosotros ni sin nosotros? No digas que está aquí o allá. Toda la creación es eso, pero para los ojos que pueden ver".
Parte 2. No es lo que piensas. En la historia de la Torre de Babel, la humanidad se fragmentó en innumerables idiomas, creencias, culturas e intereses. Babel significa literalmente la puerta de Dios. La puerta es nuestra mente pensante, nuestras estructuras condicionadas. Para los que se han dado cuenta de su verdadera naturaleza, su esencia más allá del nombre y la forma, ellos se han iniciado en el gran misterio de lo que se encuentra más allá de la puerta. Una parábola antigua, la parábola del elefante, se ha utilizado para describir de qué manera las tradiciones en realidad están apuntando a una gran verdad. Un grupo de personas ciegas toca una parte diferente de un elefante, obteniendo una cierta impresión de qué es un elefante. La persona tocando la pierna del elefante describe al elefante como un árbol. La persona tocando la cola dice que el elefante es como una cuerda. El elefante es como una lanza, dice el que está parado enfrente del colmillo. Si uno toca la oreja, parece que el elefante es como un abanico. La persona que lo toca de costado está segura de que el elefante es como una pared. El problema es que cada uno tocamos una parte del elefante y creemos que nuestra experiencia es la única verdad. No reconocemos o apreciamos que cada persona experimenta una faceta diferente del mismo animal. La filosofía perenne es un entendimiento de que toda tradición espiritual y religiosa comparte una sola verdad universal. Una realidad mística o trascendente sobre la cual se fundamenta todo el conocimiento espiritual y las doctrinas que han surgido. Swami Vivekananda resumió la enseñanza perenne cuando dijo: el final de todas las religiones es la realización de Dios en el alma. Esa es la única religión universal. En esta película, cuando utilizamos la palabra Dios, es simplemente una metáfora de lo trascendente, señalando los grandes misterios más allá de la limitada y egoica mente. Darse cuenta del verdadero yo, o el ser inmanente, es descubrir nuestra naturaleza divina. Cada alma tiene el potencial de manifestar un nuevo nivel superior de conciencia. Para despertar de su adormecimiento y su identificación con la forma. El escritor y visionario Aldous Huxley, conocido por su libro Un Mundo Feliz, también escribió un libro que tituló La Filosofía Perenne, en el que escribe sobre la enseñanza que regresa una y otra vez en la historia, tomando la forma de la cultura en la que se realiza. Él escribe:
La filosofía perenne está expresada más sucintamente en la fórmula sánscrita Tat Tvam Asi. Tú eres eso. El Atman, o el inmanente yo eterno, es uno con el Brahman, el principio absoluto de toda existencia y el último fin de cada ser humano, es descubrir el hecho por sí mismo. Encontrar quién él o ella es realmente. Cada tradición es como una faceta de una joya que refleja una perspectiva única de la misma verdad, mientras que al mismo tiempo está haciendo eco e iluminando a cada uno de nosotros. Cualquiera sea el lenguaje y marco conceptual utilizado, todas las religiones reflejan la enseñanza perenne que tiene alguna noción de que hay una unión con algo más grande, algo más allá de nosotros. Es posible aprender de esto e integrar las enseñanzas de una o muchas fuentes sin identificar un sentido de pertenencia con ellas. Se dice que toda verdad en la enseñanza espiritual simplemente apunta a la verdad trascendente. Si nos aferramos al dogma de la enseñanza por comodidad, nos atrofiaremos en nuestra evolución espiritual. Para que podamos encontrar la verdad más allá de cualquier concepto, necesitamos dejar ir todo apego y soltar todos los conceptos religiosos. Desde la perspectiva del ego, Samadhi está apuntando directamente hacia el abismo. San Juan de la Cruz dijo: si uno desea estar seguro del camino que pisa, uno debe cerrar los ojos y caminar en la oscuridad. Vivir plenamente es estar siempre en tierra de nadie. Dispuesto a morir una y otra vez. Samadhi comienza con un salto a lo desconocido. En las tradiciones antiguas, para entrar en Samadhi, se decía que uno en última instancia debe alejar la conciencia de todos los objetos conocidos, de todos los fenómenos externos, pensamientos condicionados y sensaciones, hacia la conciencia misma, hacia nuestro interior, el corazón o esencia del propio ser. En esta película, cuando usamos la palabra Samadhi, estamos señalando lo trascendente. Al más alto Samadhi, el cual ha sido nombrado Nirvikalpa Samadhi. En Nirvikalpa Samadhi hay un cese de la actividad propia, de todo el buscar y hacer. Solo podemos hablar sobre lo que se aleja a medida que nos acercamos a Él, y lo que reaparece cuando volvemos de Él. No hay percepción ni no percepción, ni cosa ni nada, ni conciencia ni inconsciencia. Es absoluto, insondable
e inescrutable para la mente. Cuando el yo vuelve a la actividad, hay un no saber, una especie de renacimiento, y todo se vuelve nuevo de nuevo. Estamos impregnados con el perfume de lo divino, que persiste más tiempo a medida que uno evoluciona en el camino. Hay numerosos tipos de samadhi descrito en las antiguas tradiciones y el lenguaje ha creado mucha confusión durante los años. Estamos eligiendo usar la palabra samadhi para señalar la unión con lo trascendente, pero podríamos utilizar una palabra de otra tradición fácilmente. Samadhi es un término en sánscrito antiguo común para el yoga védico y las tradiciones samkhya de la India, y tiene impregnado muchas otras tradiciones espirituales. Samadhi es la octava rama de los ocho miembros del yoga de Patanjali y la octava parte del noble camino óctuple del Buda. El Buda usó la palabra nirvana, el cese de vana o el cese de la actividad del yo. Patanjali describió yoga o samadhi como chitta vritti nirodha, que en sánscrito significa cese del torbellino o espiral de la mente. Es un desenredo de la mente consciente, de toda la matriz o creación mental. Samadhi no cuenta con ningún concepto porque nos damos cuenta de que requiere la desaparición de la mente conceptual. Diferentes religiones han usado varias palabras para describir la unión divina. De hecho, la palabra religión en sí misma significa algo parecido. En latín, religare significa volver a unir o reconectar. Es un significado similar a la palabra yoga, la que significa juntar para unir lo mundano con lo trascendente. En el Islam es reflejado en el antiguo significado árabe de la palabra Islam en sí, que significa sumisión. Eso significa una total humildad o rendición de la estructura propia. Místicos cristianos como San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz describen una unión divina con Dios, el reino de Dios dentro nuestro. En el Evangelio de Tomás, Cristo dijo: el reino no está aquí o allá, más bien, el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Las obras de los filósofos griegos Platón, Plotino, Parménides y Heráclito, cuando ven a través del lente de la enseñanza perenne, apuntan hacia la misma sabiduría. Plotino enseña que el mayor esfuerzo humano es guiar al alma hacia el estado supremo de perfección y unión con el Uno. El hombre medicina y santo Lakota Black Elk dijo: la primera paz es la más importante, es la que viene dentro de las almas de los hombres cuando se dan cuenta de su relación, su unidad con el universo y todos sus poderes.
Y cuando se dan cuenta de que en el centro del universo habita el Gran Espíritu y que este centro está realmente en todas partes. Está dentro de cada uno de nosotros. En el camino hacia el despertar, a menos que estemos en samadhi, siempre hay dos polaridades, dos puertas en las que uno puede entrar, dos dimensiones, una hacia la conciencia pura y la otra hacia el mundo de los fenómenos, la corriente ascendente hacia lo absoluto y la corriente descendente hacia maya y todo lo manifestado, ya sea lo visible como lo invisible. La relación entre relativo y absoluto podría resumirse en la siguiente cita de Sri Nisargadatta Maharaj: la sabiduría es saber que no soy nada. El amor es saber que soy todo. Y entre los dos, mi vida se mueve. Lo que nace de esta unión es una nueva conciencia divina. Algo que nace fuera del matrimonio o unión de estas polaridades, o el colapso de la identificación dualista. Sin embargo, lo que nace no es una cosa y nunca nació. La conciencia florece creando algo nuevo, creando lo que podrías llamar una trinidad perenne. Dios, el Padre, lo trascendente, incognoscible e inmutable, se une con la divinidad femenina, que es todo eso que cambia. Esta unión produce una transformación alquímica, una especie de muerte y renacimiento. En las enseñanzas védicas, la unión divina está representada por dos fuerzas fundamentales, Shiva y Shakti. Los nombres y rostros de los diversos dioses cambian a través de la historia, pero sus atributos fundamentales permanecen. Lo que nace de esta unión es una nueva conciencia divina, una nueva forma de estar en el mundo. Dos polaridades siendo una inseparable. Una energía universal que está sin centro, libre de limitación. Es amor puro. No hay nada que ganar o perder porque está completamente vacía, pero absolutamente completa. Trátese de las escuelas de misterio de Mesopotamia, las tradiciones espirituales de los babilonios y los asirios, las religiones del antiguo Egipto, culturas nubia y kemetic de la antigua África, las chamánicas y nativas tradiciones en todo el mundo, el misticismo de la antigua Grecia, los gnósticos, los no dualistas, los budistas, los taoístas, judíos, zoroastrianos, jainistas, musulmanes o cristianos, uno encuentra que su enlace común es cómo sus más altas revelaciones espirituales han permitido a sus adherentes entender samadhi. La palabra real samadhi significa algo así como entender la igualdad o unidad en todas las cosas. Significa unión. Está uniendo todos los aspectos de ti mismo. Pero no confundirse el entendimiento intelectual por la comprensión de samadhi. Es tu quietud, tu vacío, que une todos los niveles de la espiral de la vida.
Es a través de la antigua enseñanza de Samadhi que la humanidad puede comenzar a entender la fuente común de todas las religiones y entrar en alineación nuevamente con la espiral de la vida, el gran espíritu, Dharma o el Tao. La espiral es el puente que se extiende del microcosmos al macrocosmos, desde tu ADN hasta el loto interno de energía que se extiende a través de los chakras, a los brazos espirales de las galaxias. Cada nivel del alma se expresa a través de la espiral como ramas en constante evolución, viviendo, explorando. El verdadero Samadhi es consciente del vacío en todos los niveles del yo, todas las envolturas del alma. La espiral es el juego sin fin de la dualidad y del ciclo de la vida y la muerte. A veces nos olvidamos nuestra conexión con la fuente. La lente por la que miramos es muy pequeña. Nos identificamos con ser una criatura limitada que se arrastra sobre la tierra solo para una vez más completar el viaje de regreso a la fuente, al centro que está en todas partes. Chuang Tzu dijo: cuando ya no hay más separación entre esto y aquello, esto es llamado el punto inmóvil del Tao. Estando en este punto, que es el centro de la espiral, uno puede ver el infinito en todas las cosas. El antiguo mantra Om Mani Padme Hum tiene un significado poético. Uno se despierta o es consciente de la joya dentro del loto. Tu verdadera naturaleza despierta dentro del alma, dentro del mundo, como el mundo. Usando el principio hermético, como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Podemos usar analogías para comenzar a entender la relación entre la mente y la quietud, lo relativo y lo absoluto. Una manera de comprender la naturaleza no conceptual de Samadhi es usar la analogía del agujero negro. Un agujero negro se describe tradicionalmente como una región del espacio con un enorme campo gravitacional tan poderoso que la luz o la materia no pueden escapar. Nuevas teorías postulan que todos los objetos, ya sean los más pequeños y microscópicos, hasta las formaciones macroscópicas como lo son las galaxias, tienen un agujero negro o una misteriosa singularidad en su centro. En esta analogía, vamos a utilizar una nueva definición de un agujero negro como el centro que está en todas partes. En Zen hay muchos poemas y koans que nos llevan cara a cara con la puerta sin puerta. Uno debe pasar la puerta sin puerta para ser consciente de Samadhi. Un horizonte de eventos es un límite en el espacio-tiempo, más allá del cual los eventos no pueden afectar a un observador externo, lo que significa que lo que está pasando más allá del horizonte de eventos es incognoscible para ti. Se podría decir entonces que el horizonte de eventos de un agujero negro es análogo a la puerta sin puerta. Es el umbral entre el yo y el no yo.
No hay un yo que pase el horizonte de eventos. En el centro de un agujero negro está la singularidad unidimensional que contiene la masa de miles de millones de soles en un espacio inimaginablemente pequeño. Efectivamente, una masa infinita. Literalmente, un universo en algo infinitesimalmente más pequeño que un grano de arena. La singularidad es algo insondable más allá del tiempo y espacio. De acuerdo con la física del movimiento, la existencia de las cosas es imposible. Sea lo que sea, no pertenece al mundo de la percepción. Sin embargo, no puede ser descrito como simplemente quietud. Está más allá de la quietud y el movimiento. Cuando te das cuenta del centro que está en todas partes y en ninguna parte, la dualidad se descompone. La forma y el vacío, el tiempo y lo atemporal. Uno podría llamarlo quietud dinámica o un vacío impregnado, dentro del centro de la oscuridad absoluta. El maestro taoísta Lao Tse dijo: oscuridad dentro de oscuridad, la puerta de entrada a todo entendimiento. El escritor y mitólogo comparativo Joseph Campbell describe un recurrente símbolo, parte de la filosofía perenne, que él llama el eje del mundo o axis mundi, el punto central o la montaña más alta, el polo alrededor del cual gira todo, el punto donde la quietud y el movimiento están juntos. Desde este centro, un poderoso árbol en floración se alza, un árbol Bodhi que une todos los mundos. Así como un sol es succionado en un agujero negro, cuando se acerca a la gran realidad, tu vida comienza a girar en torno a eso y comienzas a desaparecer. A medida que te acercas al ser inmanente, puede ser aterrador para la estructura del ego. Los guardianes de la puerta están ahí para poner a prueba a aquellos en su viaje. Uno debe estar dispuesto a enfrentar sus mayores miedos y al mismo tiempo a aceptar el poder inherente de uno, traer luz a los terrores inconscientes y su belleza escondida dentro. Si tu mente no es movida, si no hay un yo que reaccione, entonces todos los fenómenos producidos por el inconsciente surgen y desaparecen. Este es el punto en el viaje espiritual donde la fe es más necesaria. ¿Qué es lo que significa fe? La fe no es lo mismo que creencia. La creencia es aceptar algo en el nivel de la mente para traer comodidad y garantía. La creencia es la manera que utiliza la mente para etiquetar o controlar la experiencia. Fe es realmente lo opuesto. Fe es quedarse por completo en el lugar de no saber, aceptando lo que surge del inconsciente. La fe se está rindiendo a la atracción de la singularidad, disolviendo o desmantelando el yo para pasar la puerta sin puerta. La evolución y la estructura de una galaxia está estrechamente relacionada con la escala de su agujero negro, al igual que su evolución está atada a la presencia del yo inmanente, la singularidad que es tu verdadera naturaleza. No podemos ver el agujero negro,
pero podemos conocerlo por la forma en que interactúa con la realidad física. De la misma manera en la que no podemos ver nuestra verdadera naturaleza. El yo inmanente no es una cosa, pero podemos observar su acción iluminada. Como el maestro Zen Suzuki dijo, estrictamente hablando, no hay personas iluminadas, solo actos iluminados. No podemos verlo, así como el ojo no puede verse a sí mismo. No podemos verlo, porque es aquello por lo que ver es posible. Como el agujero negro, Samadhi no es nada y tampoco es una cosa. Es el colapso de la dualidad, cosa y no cosa. No hay puerta para entrar a la gran realidad, pero existen infinitos caminos. Los caminos del Dharma son como una espiral sin fin, donde no hay principio ni final. Nadie puede pasar la puerta sin puerta. Así que, sé nadie. Ninguna mente ha descubierto cómo, y ninguna nunca lo hará. Nadie puede pasar la puerta sin puerta, así que sé nadie. Samadhi es el camino sin camino, la llave dorada. Es el final de nuestra identificación con las estructuras del yo que separan nuestros mundos interno y externo. Hay muchos modelos de desarrollo que describen las capas o niveles de la estructura del yo. Usaremos un ejemplo que es muy antiguo. En los Upanishad, las envolturas que cubren el Atman o el alma se llaman koshas. Cada kosha es como un espejo, una capa de la estructura de uno mismo, un velo o nivel de maya que nos distrae para no descubrir nuestra verdadera naturaleza si nos identificamos con ella. La mayoría de las personas ven los reflejos y creemos que eso es lo que somos. Un espejo refleja la capa animal, el cuerpo físico. Otro espejo refleja tu mente, tus pensamientos, tus instintos y percepciones. Otro, tu energía interior o prana que puedes observar cuando te vuelves hacia adentro. Otro espejo refleja el nivel del imaginario que es la mente superior o la capa de sabiduría. Y hay capas de trascendencia o dicha no dual que se experimenta cuando uno se acerca a Samadhi. Hay potencialmente innumerables espejos o aspectos de uno mismo que podemos diferenciar. Y están constantemente cambiando. No se ven porque para la mayoría de las personas no están completamente iluminados por la conciencia. Ni siquiera saben que existen. Estas capas están informando tu vida, pero no las vemos. Los espejos ocultos informan nuestras vidas más que los visibles. No se ven porque para la mayoría de las personas no están completamente iluminadas por la conciencia. Como la red de joyas de Indra, todos los espejos se reflejan entre sí, y las reflexiones se reflejan entre sí, reflejándose infinitamente. Un cambio en un nivel afecta simultáneamente a todos los niveles. Alguno de estos espejos pueden quedarse en las sombras a menos que tengamos la suerte de tener una guía competente
para ayudarnos a iluminarnos sobre ellos. La verdad es que no sabemos lo que no sabemos. Ahora imagina que rompes todos los espejos. No hay nada que te refleje hacia ti mismo. ¿Dónde estás? Cuando la mente se queda quieta, los espejos dejan de reflejar. No hay más sujeto y objeto, pero no confundas el estado primordial con la nada o el olvido. El yo inmanente no es algo, pero tampoco es nada. La fuente no es una cosa, es vacío o quietud en sí misma. Eso es un vacío que es la fuente de todas las cosas. La forma se percibe exactamente como vacío, y el vacío se percibe como forma. Esta fuente es la gran matriz de creación, fecundada de todas las posibilidades. Samadhi es el despertar de la conciencia impersonal. Tal como cuando estás teniendo un sueño, al despertar te das cuenta de que todo el sueño estaba solo en tu mente. Al concebir Samadhi, se comprende que todo en este mundo está sucediendo dentro de niveles, sobre niveles de energía y conciencia. Son todos espejos dentro de espejos, sueños dentro de sueños. El tú que piensas que eres es tanto el sueño como el soñador. Lo que sea que digamos en esta película, déjalo ir y no lo captures con la mente. El alma está soñando, soñando el sueño de ti. El sueño es todo lo que está cambiando, pero es posible comprender lo que no cambia. Esta comprensión no puede ser entendida con la limitada mente individual. Cuando regresamos de Nirvikalpa Samadhi, los espejos comienzan a reflejarse nuevamente y se comprende que el mundo que ahora piensas que estás viviendo, en realidad, eres tú. No es el tú limitado que es solo una reflexión temporal. Pero ya eres consciente de tu verdadera naturaleza como fuente de todo lo que es. Este amanecer de sabiduría superior, el embrión, prajña o gnosis, es lo que ha nacido de Samadhi. De acuerdo con el libro de Job, Chokma, la sabiduría, proviene de la nada. Este punto de sabiduría es a la vez infinitamente pequeño y abarca todo el ser, pero permanece incomprensible hasta que se le da lugar y forma en el palacio de espejos, llamado Binah, el útero esculpido por la sabiduría superior, que da forma al espíritu embrionario de Dios. Yeah.
La existencia de los espejos o la existencia de la mente no es un problema. Es todo lo contrario. El error o la aberración de la percepción humana es que nos identificamos a nosotros mismos con eso. Esta ilusión de que somos el yo limitado es maya. En las enseñanzas del yoga se dice que para ser consciente de samadhi, uno debe observar el objeto de meditación hasta que éste desaparece, hasta que desaparezcas en él o éste desaparezca en ti. Aunque el lenguaje en las diferentes tradiciones es diferente, en su raíz todas apuntan hacia un cese de la autoidentificación y la actividad centradas en uno mismo. El Buda siempre enseñó en términos negativos. Él enseñó a investigar directamente en el funcionamiento de la estructura del yo. Él no dijo qué era samadhi, excepto que era el final del sufrimiento. En Advaita Vedanta hay un término, neti neti, que significa no es esto ni es eso. Personas en el camino hacia la autorrealización deben investigar sobre su verdadera naturaleza, o la naturaleza de Brahman, al descubrir por primera vez lo que no son. Del mismo modo, en el cristianismo, Santa Teresa de Ávila describió un acercamiento a la oración basado en el camino negativo, o vía negativa. Una oración de silencio, rendición y unión, que es la única forma de acercarse al absoluto. A través de este proceso gradual de despojo, uno suelta todo lo que no es permanente, cualquier cosa que está cambiando. La mente, la construcción del ego y todos los fenómenos, incluidas las capas ocultas de nuestro ser. El inconsciente debe volverse transparente para reflejar la única fuente. Si hay algún conocimiento profundo operando en el inconsciente, entonces nuestras vidas permanecen atrapadas en un laberinto de patrones ocultos que conforman el yo no descubierto. Cuando todas las capas de uno mismo se revelan como vacías, entonces uno se vuelve libre del yo, libre de todos los conceptos. Un punto de inflexión en tu evolución es cuando te das cuenta de que no sabes quién eres. ¿Quién experimenta la respiración? ¿Quién experimenta el sabor? ¿Quién experimenta el canto, el ritual, el baile, la montaña? Ser testigo del testigo, observar al observador. Al principio, cuando observas al observador, solo verás el falso yo, pero si eres persistente, cederá. Investiga directamente dentro de quién o qué experimentas, sin parpadear, perforante, penetrante, con toda la fuerza de tu ser. No hay un yo que despierte, no hay un tú que despierta. De lo que despiertas es de la ilusión del yo separado, del sueño de tu limitado tú. Hablar de eso no tiene sentido,
Debe haber un cese real del ser para darse cuenta directamente de lo que es. Y una vez que se entiende, no hay nada que se pueda decir al respecto. Tan pronto como dices algo, ya estás de vuelta en la mente. Ya he dicho demasiado. Normalmente tenemos tres estados de conciencia: despertar, soñar y dormir profundamente. Samadhi a veces es presentado como el cuarto estado, el estado fundamental de conciencia. Un despertar primordial que puede estar presente continuamente y en paralelo con los otros estados de conciencia. En Vedanta, esto se llama Turiya. Otros términos para Turiya son conciencia crística, conciencia de Krishna, naturaleza de Buda o Sahaya Samadhi. En Sahaya Samadhi, el yo inmanente está presente junto con el uso completo de todas las funciones humanas. La quietud está inmóvil en el centro de la espiral de los fenómenos cambiantes, pensamientos, sentimientos, sensaciones y energía giran alrededor de la circunferencia, pero el grado de quietud o estoy siendo permanece durante la actividad exterior exactamente como en meditación. Es posible que el yo inmanente se mantenga presente incluso durante el sueño profundo. Que tu conciencia de yo soy no vaya y venga incluso cuando los estados de conciencia cambian. Este es el sueño yógico. En la canción de las canciones, o la canción de Salomón de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento, dice: duermo, pero mi corazón está despierto. Esta comprensión de la eterna conciencia impersonal se refleja en las palabras de Cristo cuando dijo: antes de que Abraham fuera, yo soy. Una conciencia que brilla a través de las innumerables caras, innumerables formas. Al principio, es como una frágil llama nacida fuera de las polaridades dentro de ti, lo masculino penetrando la conciencia con una rendición o apertura de energía femenina. Es delicada y se pierde fácilmente, y uno debe tener mucho cuidado para protegerla y mantenerla viva hasta que esté madura. Samadhi es a la vez un estado de conciencia atemporal y una etapa de madurez del proceso de desarrollo, algo orgánico y creciendo en el tiempo. A medida que uno pasa más y más tiempo en Samadhi, en el ahora, en el atemporal, uno toma cada vez más la guía del corazón, el alma o Atman, y menos de la estructura condicionada. Así es como uno se libera de la mente inferior, libre del pensamiento patológico. El cableado interno cambia. La energía ya no fluye inconscientemente en las viejas estructuras condicionadas, que es otra manera de decir que uno ya no se identifica con la estructura del yo, con el mundo exterior de la forma. Thank you.
Para concebir Samadhi se requiere de un esfuerzo tan genial que se convierte en una rendición total de uno mismo, y una rendición tal que es el completo esfuerzo del propio ser y toda su energía. Es un equilibrio de esfuerzo y rendición, yin y yang. Una especie de esfuerzo sin esfuerzo. El místico y yogui indio Paramahamsa Ramakrishna dijo: "No busques la iluminación a menos que la busques como alguien cuyo cabello está prendido fuego busca un estanque. Debes buscarla con todo tu ser. Durante la práctica de trascendencia del ego, se requiere de gran coraje, vigilancia y perseverancia para mantener el embrión vivo, para no caer de nuevo en los patrones del mundo. Se necesita voluntad para ir contra la corriente, contra el inexorable control de la Matrix y las aplastantes ruedas de Samsara. Cada respiración, cada pensamiento, cada acción debe ser para concebir la fuente. Samadhi no es concebido por el esfuerzo, ni tampoco por el no esfuerzo. Deja ir el esfuerzo y el no esfuerzo. Es una dualidad que solo existe en la mente. La realización real de Samadhi es tan simple, tan indiferenciada, que es siempre mal interpretada a través del lenguaje que es inherentemente dualista. Hay solo una conciencia primordial que despierta como el mundo, pero ha sido oscurecida por muchas capas de la mente. Como el sol escondido detrás de las nubes, al caer cada capa de la mente, la esencia es revelada. A medida que cada capa de la mente se deja caer, las personas llaman a esto un samadhi diferente. Les dan nombres a diferentes experiencias o diferentes tipos de fenómenos. Pero samadhi es tan simple que cuando te dicen qué es y cómo darse cuenta, tu mente simplemente se lo pierde. En realidad, samadhi no es simple o difícil. Es solo la mente la que lo hace así. Cuando no hay mente, no hay problema. Porque la mente es lo que debe detenerse antes de que se comprenda. No es un acontecimiento en absoluto. Es quizás reflejada en esta frase: al ser quietud, sabes. El silencio es el lenguaje de Dios, lo demás es una pobre traducción. Rumi. ¿Cómo podemos usar palabras e imágenes para transmitir la quietud? ¿Cómo podemos transmitir silencio haciendo ruido? Más que hablar de samadhi como concepto intelectual, esta película es una llamada radical a entrar en la no acción. Una llamada a la meditación, al silencio interior y oración interna. Una llamada a parar. Detener todo lo que impulsa la mente egoica patológica. Al ser quietud, sabes. Nadie puede decirte lo que va a surgir de la quietud. Es un llamado a actuar desde el corazón espiritual.
El alma despierta y se acuerda de sí misma. Esta ha sido un pasajero dormido. Pero ahora el vacío despierta y se percibe a sí mismo como todas las cosas. No puedes imaginar lo que es Samadhi con la mente egoica limitada, al igual que no se puede describir a una persona ciega qué es el color. Tu mente no puede saber, no puede fabricarlo. Para entender Samadhi hay que ver de otra manera. No ver las cosas separadas, sino reconocer a quien ve. San Francisco de Asís dijo: lo que estás buscando es lo que miras. Una vez que has visto la luna, puedes reconocerla en cada reflejo. El verdadero yo siempre ha estado ahí, está en todo, pero no te has dado cuenta de su presencia. Cuando aprendes a reconocer y a permanecer en el verdadero yo, más allá de la mente y los sentidos, es posible que puedas experimentar asombro en lo más mundano. Nos convertimos en asombro. No trates de liberarte de los deseos, porque querer liberarse de los deseos es un deseo. No puedes tratar de estar quieto, porque el solo tratar es movimiento. Percibe la quietud que siempre está presente. Al ser quietud, sabes. Cuando se sueltan todas las preferencias, la fuente será revelada, pero no te aferres incluso a la fuente. La realidad, Tao, no es uno ni dos. Ramana Maharshi dijo: el yo no es uno solo. Si está limitado, es el ego. Si es ilimitado, es infinito y la gran realidad. Si crees lo que está siendo dicho, te lo perdiste. Si no crees, también te lo perdiste. La creencia y la incredulidad operan en el nivel de la mente. Requieren un conocimiento, pero si ingresas en tu propia investigación, examinando todos los aspectos de tu propio ser, descubriendo quién está haciendo la investigación, si estás dispuesto a vivir por el principio, hágase no mi voluntad, sino la voluntad superior. Si estás dispuesto a viajar más allá de todo el saber, entonces puedes comprender a lo que he intentado apuntar. Solo entonces probarás por ti mismo el profundo misterio y la belleza de simplemente existir. Hay otra posibilidad de vida. Que se puede descubrir en las profundidades de tu ser, más allá de los conceptos, más allá de los dogmas, más allá de la actividad condicionada y todas las preferencias. No es lo adquirido por técnicas, rituales o prácticas. No hay un cómo para obtenerlo. No hay sistema. No hay forma de ir a el camino. Como dicen en Zen, es el descubrimiento de tu cara original antes de que nacieras. No se trata de agregar más a ti mismo. Es convertirse en luz hacia uno mismo, en una luz que disipa la ilusión del yo. La vida siempre permanecerá incompleta, y el corazón siempre permanecerá inquieto hasta que descanse en ese misterio
más allá del nombre y la forma.